Muy buenas noches. Estamos en la gran cena gala de los premios Unidad, los Ecuadorian Music Awards. Reportando para Radio y TV Novelas, me encuentro aquí con una maravillosa mujer ecuatoriana, talentosa, Wendy Palma. ¿Cómo estás, Wendy? Muchos saludos. Cuéntame de ti. Ella está nominada para los premios Unidad. Así cuéntame es. Bueno, buenas noches a todo ese público de Radio LAS. Para mí, la verdad, es un honor y un orgullo estar en esta cena gala de los que son los Ecuadorian Music Awards. Así que soy una de las nominadas en la categoría Artista Cumbia. Estoy compitiendo con varios grandes de mi país, como lo son Jaime Enrique Aymara, Manolo, Sandra Rey, varios buenos. Y pues lo importante es competir. Estoy ahí aportando mi granito de arena a la música. Me siento súper contenta de estar con estos compatriotas y con gente que vino especialmente de Ecuador para hacer esta cobertura de Premios Unidad. Así que un saludo para todos ustedes. Un besote. Qué bueno, nos alegra. Cuéntame un poquito más acerca de tu nuevo proyecto musical que tú tienes con las rancheras. Sí, ahí viene un nuevo proyecto musical. Bueno, estuve el año pasado en México. Me recibieron súper bien en ese país hermoso. Estuve invitada por la embajada de mi país. México me recibió con los brazos abiertos. Conocí gente muy importante en México, gracias a Dios. Y he sido otra vez invitada a este gran país. Y voy con un tema, pues ahora con un disco completo de rancheras en tributo a ese recibimiento que le hicieron a esta ecuatoriana. Así que Wendy Palma le canta a México. Ya viene pronto, ya terminamos ya las voces. Ahora solamente nos falta lo que es la factoría del disco y ya viene por ahí ese gran proyecto. Qué bueno, felicidades. Cuéntame también, ¿con quién estás nominada? Estoy nominada, como te decía, con Jaime Enrique Aymara, con Manolo, con Sandra Rey, mi persona, por supuesto, a Artista Cumbia Ecuatoriana. Bueno, la verdad, yo estoy participando con un merengue, pero en realidad la academia pensó que era mejor ponerme como artista ecuatoriana por mi anterior trayectoria. Así que vamos a ver lo que se puede hacer. Lo importante es participar, así yo no gane y me voy a sentir súper contenta de estar entre grandes del Ecuador. Mándanos un saludo para Radio TV LAS. Un saludo cordial para Radio TV LAS, un saludo para ti, Belencha. Sé que eres una reina ecuatoriana, orgullo también del Ecuador, así que de verdad gracias por esta entrevista. Adelante Ecuador, ya tenemos nuestros propios premios, ya no hay que envidiarle a los premios lo nuestro. Ya tenemos premios Unidad, así que aquí estamos. Felicidades. Muchísimas gracias.